technologie. Buenas tardes. Bienvenidos a esta presentación de la prueba ciclista Maratón BTT Villa de Rota. En primer lugar, tenemos con nosotros a Damián Andrés Modroño, va a ser el encargado de mostrarnos la parte técnica de la prueba. Y quiero pedir aquí la presencia también de Luis Miguel Romero Pérez de la Lastra, presidente de Rota Corporación Ciclista, organizador de la prueba. Se encuentra también con nosotros, aunque lo llamaremos luego, Dani Caballero, en representación de Bice Recambios RM, José Manuel Sánchez Bernal, en representación de General y Seguros, copatrocinadores de la prueba, y el concejal delegado de Deporte, don Francisco Corbeto Carrasco, y el concejal delegado de Cultura, Antonio Izquierdo. Va a empezar dirigiendo unas palabras Luis Miguel Romero Pérez de la Lastra para abrir este acto. Bueno, ante todo, buenas tardes. Es para mí un placer dirigirme a todos vosotros y agradecer también la presencia del delegado de Deporte, Paco Corbeto, y de Antonio, delegado de Cultura. En este acto de presentación de la sexta edición de la BTT Villa de Rota, patrocinada por Seguros General y RM BAI, es muy importante para nosotros que hayáis decidido acompañarnos en este acto a ustedes. No quiero pasar por lo alto la delicada situación económica que tenemos ahora, tanto en el deporte como en el ciclismo, que es uno de los deportes que menos ingreso tiene. En particular, agradecer también a todas las empresas colaboradoras y al ayuntamiento el esfuerzo que están haciendo para poder realizar esta prueba. También quiero resaltar la ayuda de las personas que colaboran con nosotros en la organización de este evento, que, como ustedes sabéis, tiene una envergadura muy grande, hay que controlar muchos puntos, y entonces siempre, cada vez que hablo, quiero agradecer la colaboración de estas personas desinteresadas, que son siempre 50, 60 personas, que vienen hasta 4 o 5 horas en un punto, y eso me gusta resaltarlo siempre. También resaltar que este año hemos cogido para la inscripción una empresa que se llama Genconchi, que es para agilizar el trabajo y tener mejor el control de la gente que se inscribe. Como ya sabéis, ahí todos los años se apuntan 400, 500, pero luego a la hora de pagar, pagan 200, entonces no tenemos un control exacto de encargados mayores, de cómo va a funcionar el tema. Entonces, este año le hemos hecho poner con chip, todo aquel que se inscriba antes del día 15 de mayo tendrá el maillot antes de la prueba. Aquel que se inscriba del 15 al 30 de mayo recibirá el maillot después de la prueba, ¿vale? Os digo por si algún compañero lo quiere tener en eso. Por otra parte, lo quiero resaltar aquí en público, agradecer sinceramente la colaboración que tengo por parte de Damián con el blog de la BTT, con el trabajo que realiza haciendo el recorrido, José Manuel, que dedica también mucho tiempo ayudándome a buscar patrocinadores, colaboradores, y a Víctor, que pierde mucho tiempo no solo en su trabajo, sino fuera de su trabajo, para que esto siga hacia adelante. Entonces, entre nosotros cuatro, quiero que ustedes comprendáis que esto tiene un gran esfuerzo, mucha preparación y que es lo que hay por ahora. Agradecer también de nuevo la asistencia de vosotros y nada más por el momento. Muchas gracias por todo y gracias por estar aquí con nosotros. Ahora nos va a hacer una explicación aproximada de más o menos cómo va a ser el recorrido y de toda la parte técnica de la prueba, Damián Andrés. 600 metros. El perfil va a ser este. En Rota no hay grandes orografías que te permitan subidas, sino hemos intentado buscar una silueta, un perfil de sube-baja, que es lo que se puede ver en el perfil. Os voy a poner un aéreo de la trayectoria de lo que va a ser, y voy a ir diciendo más o menos, si os habéis dado cuenta, prácticamente es muy similar a la del año pasado. Ha habido un pequeño cambio con una ampliación de casi 12 kilómetros, ¿vale? Y lo vamos a ir viendo.
se sale del recinto ferial, se coge la avenida de Diputación igual que el año pasado, con las críticas que tuviera, pero se considera necesario ponerlo. Se intentarán tomar las medidas necesarias para que no ocurra la desbandada del año pasado. Hay un cambio, no se llega, sino que en Aviador Durán giramos a San Roque y tiramos, cruzamos Avenida San Fernando, llegamos a la rotonda y paramos en donde se paró el año pasado para hacer la salida neutralizada, ¿vale? O sea, ahí acaba la salida neutralizada, se continúa, se pasa a la rotonda del día, la gasolinera, Arjona, se llega a la rotonda nueva y tiramos por el camino Santa Teresa, no se sale por la vía de servicio, por la paralela a la vía de servicio, hasta llegar al camino de Echevarri, ya tiramos por la paralela, la subida de Los Patos, pasamos por Las Tinajas, cementerio, subimos el puente sobre la carretera y tiramos la Escuela de las Asomadas. Esto es lo de Joaquín Ramos, pero continuamos para adelante. No giramos a la derecha como el año pasado, por el camino del Lentisco hasta llegar a Laguneta, al camino de Laguneta asfaltado, que es este de aquí. ¿Vale? Pasamos, dejamos Gamonal a la derecha y entramos por Pozos Rincones. O sea, vamos a coger Cebollares en ida y vuelta. Llegamos hasta la carretera Munibe, continuamos Cebollares, este camino lo conocemos todos. Zona de tierra, hay que tener cuidado, posible barro si hay humedad. Este es el camino de regla, seguimos hasta llegar al camino de Chapitel. Esto ya es un tramo en bajada y llegamos a el camino de Chapitel, giramos a la derecha por la carretera asfaltada, buscando el camino de Casabuena, que es el camino que decimos es este de aquí, es el camino de Barro Negro, mucha escorrentía, si han labrado hace poco puede tener mucha arena suelta, tramo en subida, ligera bajada, pasamos el arroyo y empezamos a subir hasta llegar al camino de reglas, que giramos, voy a darle un poquito para atrás porque me he pasado. Este es el camino de reglas, giramos izquierda, inmediatamente el camino de derecha para buscar la finca agrícola que hay ahí en alto. Esto es camino particular, ¿vale? Y aquí vamos buscando el camino, la nave agrícola de Suspiro, para salir a la vereda del Gamonal. Salimos a la vereda del Gamonal, es el camino asfaltado, y ya ahí hemos enganchado con lo que era la carrera del año pasado. Prácticamente ya es la totalidad de la carrera del año pasado. Subimos la vereda del Salero hasta llegar al vivero de césped, giramos a la izquierda por el camino Rota Chipiona, giramos por la colada de Juana Gómez, empieza un tramo en subida hasta llegar a la carretera del Bercial, que giramos a la derecha, inmediatamente Cortijo Atalaya a la izquierda. Pasamos sobre la carretera del Canal y giramos en esta curva, precaución como el año pasado, máxima precaución, gravilla suelta, te puedes caer, y entramos en el camino Meloneras. Hasta llegar a la carretera del Canal otra vez, que giraremos a la izquierda. Pasamos el puente sobre el Salao, el camino del Prado, y vamos buscando la vereda de Baina, por la que entramos. Pasamos sobre la subestación de Sevillana hasta buscar la vereda de Chapitel. Giramos a la izquierda. Pasaremos por la vaqueriza que hay aquí a la derecha. Este es el camino de la vereda de Chapitel. La vaqueriza es esta, camino de la casa de Playito. La finca de Playito es el localistal que hay ahí. En este punto hay un punto, posible punto de control y el primer avituallamiento de la prueba. Estamos en el kilómetro 32. De todas formas, cuando hemos pasado por Cebollar y hemos desembocado en Chapitel, ahí va el segundo avituallamiento. Es posible que aprovechemos los dos pasos, por si alguien quiere coger agua en el kilómetro 15, podrá coger porque pasamos por ese punto dos veces.
Estamos ya en el camino de los charcos. Vereda del queso dejamos a la derecha. Seguimos por el camino de los charcos hasta buscar el camino Cortijo de Valla, donde giramos a la derecha. La vereda del queso, aquí tendremos que controlar para que no se ahorre alguno el camino. Aquí estamos en el término municipal del puerto de Santa María, justamente en el tramo este de tierra que hay. Giramos a la izquierda antes de llegar al arroyo de la Reyerta a buscar la carretera asfaltada del Bercial. Llegamos hasta donde está la torre eléctrica, nos metemos a la izquierda y giramos en la bifurcación a la derecha por un camino privado, hasta salir pasando aquí la cadena al camino de Armijo. Giramos a la izquierda buscando la finca La Cañada, dirección a la autovía de Sanlúcar a Chipiona. Tramo subida y bajada, tramo de subbase. Giramos a la izquierda, entramos en carretera asfaltada por la vía de servicio, dirección al camino de Armijo, que es el que va para ir al Agostado. Aquí giramos a la izquierda. Este es el Agostado, bajada peligrosa con escorrentía, hay que tener cuidado. Algunos han pegado una piña más que buena. Y giramos a la derecha para entrar en la vereda del Gamonal. Tramo de arena en subida, bajamos y giramos a la derecha para entrar en el antiguo camino Sanlúcar el Puerto, o que nosotros llamamos los toboganes. Tramo en subida, tramo en bajada hasta llegar al Olivo, donde giraremos a la izquierda para entrar en la Miradilla del Tigre, este de aquí. Aquí giramos a la derecha, este es el águila o el tiznado. Giramos a la izquierda donde está el contenedor y entramos en la servidumbre de las vegas. La subida al vivero, giramos a la izquierda. Esta es la hijuela del Carrascal para salir otra vez a el águila o el tiznado, como queréis llegar. Pasamos otra vez la carretera Chapitel. Y entramos en este punto, es donde va a estar el segundo avituallamiento. Por eso he dicho antes que, como es el punto de primer, los que pasen en el primer camino por aquí, que va por el kilómetro 14, pues podrán avituallarse también si quieren. Y ya volvemos por Cebollares, igual que antes, mismo camino, hasta Pozo Rincones. A partir de este punto, tramo de mucha tierra y más en esa época del año, habrá que tener cuidado. Salimos a Munibe, giramos primer camino a la izquierda, dirección a Rincones, Pozo Rincones. Salimos a la cuneta, digamos Gamonales a la derecha, y al llegar al camino de Tía Pepa, giramos a la derecha, dirección a Costa Ballena. Al llegar a la casa de Miriki, que es esta es la vía verde, giramos a la izquierda, igual que el año pasado, no tiene variación. Pasamos la carretera asfaltada de la Tía Pepa, subimos la depuradora y ahora cogemos aquí en la derecha el camino de Roa Martín. Pasamos sobre el puente, sobre la circunvalación, la carretera, hasta llegar a la Hijuela de los Atunes, giramos derecha, izquierda, hasta salir a Tejigo. Camino de Echevarri, pasamos sobre la carretera del Camino Santa Teresa, Camino de las Cañas, el Ave María, y nos metemos, como el año pasado, por el localistal de la finca de Echevarri. Tiramos por la colada de Juan Bernal, hasta salir a la avenida Eco del Rocío, derecha a Los Morancos, Alfonso Perales, derecha, y tiramos ya por la
para la feria, llegamos a meta. Pues esta es la prueba que se ha preparado. No tengo nada más que decir. Espero que lo disfrutemos, que no haya accidentes, que no haya precaución y que podamos disfrutarlos todos los que vamos a participar. Pues nada, tío, me ha tocado a mí estar aquí arriba. Yo vengo representando a Recambios RM y a Valle RM. Y nada, yo no pensaba hablar, me ha cogido de improviso. No, el discurso lo tengo en el pantalón, en el otro pantalón y eso. Y nada, que disfrutéis de la bicicleta, que lo paséis bien y que después hartéis cerveza y nada más, tío. No, no tengo que decir más nada, ¿sabes? Eso es lo que hay. Tienen que hacer una bicicleta que vaya allí. Claro. Bueno, después de todo lo que han dicho esta gente, yo para qué voy a hablar, ¿no? Está todo dicho, ¿no? Bueno, la verdad es que cada año es más complicado hacer todo esto, porque como bien dijo antes Miguel, solamente somos 4 o 5 las personas que intervenimos aquí y la verdad es que entre los trabajos, entre que el tiempo que nos quito de entrenamiento y después nos quieren ganar, ¿eh? Y entre que, bueno, que cada vez está más complicado las cosas también de buscar dinero, sponsor y demás, pues nada, yo por lo menos quiero agradecer a todo el mundo que con vuestra presencia la verdad es que me ha llenado, ¿no?, de que haya tanta gente aquí, es señal de que, bueno, por lo menos espiritualmente nos acompañáis y eso, bueno, pues nos da fuerza incluso pues para poder seguir haciéndolo, si Dios quiere, para otro año o por lo menos para terminar este, ¿no? Miguel ha dicho una cosita muy importante y es que hasta el día 16 o 18 de mayo hay que apuntarse porque si no el maillot no lo podemos recoger hasta después de la carrera. El que lo quiera estrenar, exacto, que pague, pero que por lo menos sea que lo hagáis antes del 16, ¿vale? Para ayudarnos nosotros a controlar un poco también la gente que va a ver lo que tenemos que hacer y pedir las tallas, los maillots, y para que nos cueste menos trabajo, supuestamente, el temita este. Y bueno, yo también, como he participado un poquito en el tema del maillot, me gustaría que Damián lo pusiera, a ver qué os parece. Que aunque no vais exactamente como está ahí, ¿veis? Porque se le ha dado unos cambios, que Luciano también nos ha ayudado un poquito en el tema, pero que no ha entrado el correo a última hora y no ha podido hacer, pero más o menos va a ser así, ¿no? Un poquito para que veáis que hay mucha gente que querían el color rosa, yo no sé por qué, aquí hay muchas cosas gente raritas, y bueno, quizás eso es especial, eligiendo la mayoría de todo el mundo, ¿no? Y eso, pensando en eso. Bueno, y nada, yo le cedo la palabra entonces al que gracias a él pues podemos tener la colaboración de todo el mundo, ¿no? Y tal, ¿no? Bueno, y eso, recordar que hay exactamente ahora 66 personas apuntadas. 66, como diría alguno, ¿no? Y que bueno, que vamos a darle hecho un apretoncito para que la carrera de Rota, que ya está después de 6 años, ya la tenemos muy bien planificada, por lo menos que, oye, que no va a ser como la de Ronda, tanta gente, pero que los que estemos aquí, que seamos capaces de cooperar a todo el mundo y de ayudarnos unos a los otros, y que nada, que esto tire para adelante. Y que gane el mejor, ¿no? Venga, gracias a todos, ¿eh? Buenas tardes. Menos mal que nos quería hablar, ¿eh? Buenas tardes, Antonio, compañero de corporación, a los Luis Miguel y a todos buenas noches, ¿no? Esta prueba este año tiene como novedad que va a ser la primera del verano deportivo. Sabéis que hay un trabajo detrás de esta prueba en la cual teníamos programado el 25 de mayo, pero luego por culpa de las elecciones europeas tuvimos que cambiar porque en esa fecha no nos daban la seguridad suficiente ni la Guardia Civil, ni Policía Local, ni Protección Civil. Entonces tuvimos sobre la marcha con Miguel, tuvimos que cambiar y ponerla el 15 de junio. Como ya estamos en temporada alta, pues este año como novedad, y por el atraso este, que no es culpa de nadie, solamente de unas elecciones que hay, y sobre todo lo que impera en esta prueba es la seguridad,
la seguridad, porque es una de las pruebas más seguras que pueda haber. Del año pasado aprendimos muchas cosas, año a año estamos aprendiendo, ya este año con dos ambulancias, con un sistema de recepción de llamada por cualquier incidente que vamos a poner en el patronato de deporte, allí en el polideportivo, se va a asegurar una atención rápida para cualquier caída que haya y con medios suficientes para la seguridad de todos ustedes, porque lo que vamos allí es a disfrutar. Ustedes sois un grupo de ciclistas que cada vez vaya más, que estáis disfrutando, que salen ya no solamente los fines de semana, se nos salen días alternos entre semanas a disfrutar de los caminos de ruta y fuera de ruta que vais a participar. Para mí, como dice, las gracias al Ayuntamiento y a la Fundación no es, la gracia es al Club Ciclista, que por él se hace, Miguel que da la cara, que son muchas reuniones con Juan, con Damián, con José Manuel, con los patrocinadores nuevos, y esto sale por ellos, ¿no? El Ayuntamiento colabora poniendo los equipos, es verdad, detrás de esto pues está Protección Civil, está Guardia Civil, Policía Local, voluntarios de otros clubes, los scouts, un grupo, porque como se ha dicho anteriormente, no me quiero repetir, es mucho los caminos que hay que cortar, muchos puntos, muchas piquetas que hay que poner, y tiene un trabajo, yo creo que es de las pruebas más trabajosas que hay, pero de las más bonitas que hay. El año pasado fue 400, daba miedo la salida, eso es lo que os pido, sobre todo en el recorrido sincronizado por el pueblo, porque es muy bonito. No me gustaría quitarlo, no lo he quitado, pero sí tenemos que prevalecer, como ha dicho Damián, el recorrido. Lo que tenemos que hacer por el pueblo es disfrutar de este recorrido. Y luego pues viene la competición y ya por los caminos sí tenéis tiempo para disfrutar. Animaros a todos, como ha dicho, a que se apuntéis y que disfrutemos de una buena BTT, son 6 y... También que no se me olvide disculpar a la alcaldesa, que por motivos de agenda le hubiera gustado estar aquí, pero no ha podido estar. Y nada, pues lo que me queda que decir, que disfrutar y animar a todos los que no se han apuntado, ya como estamos a través de la televisión y de internet, pues a animar a todo el mundo, derrota y fuera derrota, a que se apunte esta prueba porque merece la pena. Felicitar el trabajo que ha hecho Damián, impresionante, el recorrido aéreo, aclarando todo el recorrido, y hay un trabajo detrás de... Son pocos, pero la verdad es que trabaja bien y hay que felicitarlo. Yo pediría un aplauso para ello, porque hay un trabajo también a Víctor, porque también es verdad que este año pues salen de término municipal, hay caminos privados, hay que hacer muchas cartas para que todo esté correcto y tengamos todos los permisos el día de la prueba. Muchas gracias y buenas noches a todos.